Estimar, acuérdate que schlafen es dormir, schlafen con F, ¿no? Vamos a repetir despacito, schlafzimmer, schlafzimmer. Schlaf, Zimmer, Schlaf, Zimmer. Muy bien, Das magnífico. Schlaf, Zimmer. Ok, y ahora, ¿qué quiere decir? Zimmer, la sala de estar. La sala de comer, sí, sala de, sí, para estar. Das es Zimmer, comedor. Muy bien. Das Schlafzimmer, el dormitorio. Muy bien. Das Kinderzimmer, dormitorio de niños, los Muy niños. bien, magnífico. Ok. Badar, ¿kannst du bitte lesen? Immer mit Artikel, bitte. Hier oben ganz klein anfangen, bitte. Badar? Das Zimmer, Gut. das Wohnzimmer, das Esszimmer, das Schlafzimmer, das Kinderzimmer. Gut, super. Yeah, do you know what it means in English? Das Zimmer? Translate all this well. Okay, say in English. Say in English. What is das Zimmer? Ich kompensiere. Room. Schlafwohnzimmer? Schlafzimmer, the big room, all people stay. Yeah, it's called living room. Living room, Living okay? room, yeah, living room. Esszimmer? Eat food. Yeah, eating. Good, very good, very good. Eating. So it's Yeah. called dining room. Dining room, okay? Dining room. Okay. And this one, Schlafzimmer? Sleep room. Sleeping room, okay. And Sleeping room. Kinderzimmer? Children play. Well, Children very play. good, children. Children Very play. good, very good. Yeah. Okay, Okay. super. Okay, thank Okay. Vamos a darle la oportunidad ahora a. Momentico. Ahora que me. A Lorsi. ¿Lorsi está con nosotros? Sí. Lorsi, ¿estás con nosotros? No sé si Lorsi me está escuchando. Sí. ¿Quién iba a leer con Sí, nosotros? Vamos a ver aquí quién quiere. estoy. Ah, bueno, su merced. Entonces vas a ver cada una, pero bien leídita, por favor, Lorsi, bien clarito. Cada, va a ser la cocina, el baño, el inodoro, el, ¿cómo se llama? Bien abajo, debajo, el piso abajo, ¿cómo se dice? El, ¿El ay, sótano? se me olvidó cómo se dice en español. ¿Sótano? El sótano, el corredor y el balcón. Dale, por favor. Küche, Küche, Bad, WC, Keller, Keller, Flur, Flur, Balcón, Balcón. Ok, y la segunda palabra para decir flur también es corridor, Ah, ¿no? En corridor, alemán, corridor. corridor. Y aquí viene a la derecha, bien chiquito, ¿se puede leer? Di toilette. Toilette. Muy bien, muy magnífico. Ok, bueno, ahora lo vas a leer aquí, por favor. Dos veces cada uno, comenzando con el sustantivo, artículo. Dale, por favor. Die Küche, die Küche, das Bad, das Bad, das WC, das WC, der Keller, der Keller, der Flur, der Korridor, der Korridor, der Balkon, Muy bien. Vamos a ver. Mariana, por favor. Marianita, gracias, Lorsi. Ahora más tardito vas a formar frases, ¿ok? Marianita, ¿vas a leer, por favor? Küche, das Bad, das WC, der Keller, der Flur, del corredor, del balcón. Ok. Tu merced, ¿sabes qué quieren decir todas esas palabras o tienes en alguna duda? Creo que sí me las sé todas. ¿Sí? ¿Te las sabes todas? Ok, bueno, su merced. Ok, vamos a darle la oportunidad ahora a Lorsi a hacer una frase completa usando estos elementos. Vamos a comenzar aquí, por favor.
Bonen suje. Guten Tag. Bitte helfen Sie mir. Ich brauche o ich suche eine Wohnung. No sé, con esas frases. Pero, ¿no las puede leer? Sí, pero bueno. Ich spreche ein wenig Deutsch. Ich verstehe ein wenig Deutsch. Mein Name ist okay. Lorsi de la Hoz. Entschuldigung. Ich verstehe okay, muy nicht. Bien. Abajo. Muy bien, sigue. Hauptsuche. Entschuldigung, bitte. Ich verstehe nicht. Bitte, sprechen Sie langsam. Bitte, sprechen Sie sehr langsam. Bitte, wiederholen Sie langsam. Bitte, buchstabieren Sie. Bitte, übersetzen Sie. Bitte, schreiben. Muy bien. Ahora, muy bien, magnífico. Ahora quiero que me hagas una frase diciendo: yo estoy buscando una casa grande con más o menos 80 metros cuadrados. Ich suche bitte ein großes Haus. Muy bien. Circa 80 Quadratmeter. Muy bien. Ahora estás buscando un apartamento para compartir en una casa compartida, solamente una pieza. Ich suche bitte ein Wohnungsgemeinschaft. Encima. Eine Wohngemeinschaft. Encima. Muy bien. Ich suche ein Zimmer in eine Wohngemeinschaft. Okay, muy bien, magnífico. Ahora vas a decir, busco un apartamento de 4 piezas. Ich suche bitte ein Wohnung vier Zimmer. Ah, pero ¿cómo se dice en alemán? Mira lo que está escrito, ahí está escrito. ¿Lo está leyendo? Na. ¿Cuatro? ¿Vier? ¿Vier Zimmer? Sí. Pero en alemán no dices, no, sí. Yo busco un apartamento 4 habitaciones, sino. Vier Zimmer Wohnung. Exactamente. Y suche bitte eine Vier Zimmer Wohnung. Perfecto, muy bien. Ok, muy chévere. Ok, vamos a ir ahora donde Yolandita, por favor. ¿Puedes leerme esto, por favor? Boden, der Boden, Wand, die Wand, Decke, die Decke, das Dach, Treppe, die Treppe, innen, drinnen, außen, draußen. Perfecto, muy, muy chévere. Ok, vamos a darle la oportunidad a Isa que entienda de qué estamos hablando en este momento. Isa, escucha un momentico, lo va a hacer con Verónica. Entonces, el ejercicio es el siguiente, que no tienes que memorizar nada a memorizar. Y después lo hago primero con Verónica, después lo hago con Steven, ¿ok? O con Shirley, el que quiera, ¿no? Steven o Shirley, pero primero lo hago con Verónica. Se trata de un pequeño ejercicio que cuando comienzas a hablar alemán y hablas dos o tres palabritas de alemán, te responden tan rápido en alemán que quieres decir, por favor, perdone, pero yo no entiendo, hábleme más despacio, hábleme muy despacio, por favor, repítame, por favor, tradúzcame, por favor, escríbame, ¿no? Por favor, hable más despacio. Y de eso se trata. Primero que todo, decir perdón,
Yo no entiendo. ¿Ok? Es lo más esencial. Entonces, Verónica, y se van a dar cuenta, y por eso el gesto es esencial, se dan cuenta que en español se dice, perdón, yo no entiendo, y el alemán dice al revés, él dice, perdón, yo entender no. Él dice el no al final. Hácelo con Verónica y traten de hacerlo todos junticas, ¿ok? Entonces, Verónica, tú y yo. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Y esto quiere decir, Isa, pon atención, Isa. Bitte quiere decir, por favor, ayúdeme usted a mí. Usted a mí. Entonces, no es de ayúdeme a mí, sino ayúdeme usted a mí. Entonces, bitte helfen, por favor, ayudar usted a mí, ¿no? Entonces, voy a repetir con Verónica y van entrando poco a poco para que lo pueda hacer Steven y Shirley. Isa, tú vas haciendo el ejercicio sin prender el micrófono. Entre más lo repitas con el gesto, más se te va a facilitar. Entonces, vamos su merced, Verónica. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Pongan atención, Verónica, qué bien lo hace, que ya no se verstehe, sino verstehe. Es una doble E, ¿no? Que se aplica ahí, ¿no? Magnífico, ¿no? Bitte sprechen Sie langsam. ¿Qué quiere decir? Por favor, hable usted despacio. Ok, dale tú, por favor. Bitte sprechen Sie langsam. Bitte sprechen Sie langsam. Muy bien. Bitte wiederholen Sie. Bitte wiederholen Sie. Bitte wiederholen Sie. Bitte wiederholen Sie. Bueno, vamos a preguntarle a Isa, adivina qué estamos diciendo, wiederholen. ¿Qué será esto? ¿Qué crees que estamos haciendo, wiederholen? ¿Qué será? Tienes que prender el micrófono. ¿Ah? No sé. ¿Wiederholen? Ajá. Dándole vueltica. ¿Ah? ¿Cómo? No sé. Repetir, eso trata de repetir. Y esto hace traducir, repetir, traducir, escribir. Ok, muy bien. Vamos con Verónica de nuevo. Bitte wiederholen Sie. Bitte wiederholen Sie. Bitte wiederholen Sie. Bitte wiederholen Sie. Bitte übersetzen Sie. Bitte übersetzen Sie. Bitte übersetzen Sie. Bitte übersetzen Sie. Bitte schreiben Sie. Bitte schreiben Sie. Bitte schreiben Sie. Bitte schreiben Sie. Perfecto. Gracias, Verónica. Vamos a ver quién se apunta a esta. Shirley o Steven. Gracias, Verónica. ¿Quién lo va a hacer conmigo? ¿Quién lo va a hacer conmigo? Yo. Ok. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Verstehe. Verstehe nicht. Verstehe nicht.
nicht. Muy bien, ok. Bitte wiederholen Sie. Isa, usa tus manitos. Isa, usa tus manitos. No se lo olvide. No me ponía ahí. Daimana, ¿eh? Badar. Yala. Ok. Vamos. Bitte sprechen Sie langsam. Bitte sprechen Sie langsam. Bitte sprechen Sie langsam. Bitte sprechen Sie langsam. Bitte schreiben Sie. Bitte schreiben Sie. Bitte schreiben Sie. Bitte schreiben Sie. Bitte übersetzen Sie. Bitte übersetzen Sie. Bitte übersetzen Sie. Bitte übersetzen Sie. Ya te diste cuenta que ya no está tan my teacher Steven. Está bien serio. Está mirando. Y... Muy buena. Ok. Vamos a hacerlo rapidito con Tamara, por favor, para que se den cuenta más o menos a qué se puede llegar. Tamara ya tiene buena experiencia con esta manera de aprender. Tamara, yo solamente te hago el gesto y tú vas a hacer tanto el gesto como lo vas a decir muy claramente, ¿ok? Entonces. ¿Está lista? Ok. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Trata de no, acuérdate que cuando estás leyendo sí y tú dices sí, no van a entender el sí. Ich verstehe nicht. Pero para que ellos aprendan más fácil, quedémonos en el mismo ritmo. Claro que le puedes decir de diferentes formas. Quédate en el ritmo que es ich verstehe nicht. Porque eso es suficiente para decir no entiendo. Claro que no le entiendo a usted, se puede también decir, pero complica la cosa porque estás poniendo una cosa un poquito diferente. Yo estoy feliz que aprendan una forma de decirlo bien a tener 8 cosas que nunca manejan bien. Entonces, ich verstehe nicht. Dale tú, por favor. Ich verstehe nicht. Bitte schreiben Sie. Se quedó. Momentico. Bitte übersetzen Sie. Perfecto, muy bien. Bueno, Tamara, te vamos a dar la oportunidad de leer. Yo sé que tú estás bien avanzadita. Vamos a darte la oportunidad de leer la página que tú escojas, ¿ok? Entonces, yo te voy a mostrar un par de páginas y tú me dices stop, y esa la vas a leer. Por favor, ponle mucha atención a enseñarles tú al resto del grupo buena pronunciación, ¿no? ¿Eh? Entonces, voy pasando página y tú me dices cuál te gusta. Esa misma. ¿Esta? Esa misma. Ok. Entonces, dale. Sonderangebot. Das ist sehr günstig. Das ist billig. Das ist billig, das ist teuer, das ist zu teuer. Muy bien. ¿Le quiere decir a todo el mundo qué quiere decir Sonderangebot? No, re,
acuerdo la palabra ahora mismo. Más o menos, ¿qué crees que quiere? Invéntate algo, invéntate algo. Es como forma de decir las cosas, si son baratas, si son como sí. Adjetivos. Bueno, son de Angebot, mira, Angebot, la palabra de aquí, desde la mitad para atrás, quiere decir oferta. Y Sonderangebot, oferta especial. ¿Ok? Eso entonces, no me ¿cómo? Decir promociones y no me estaba saliendo. Sí, promoción, sí, es una oferta especial. Sonderangebot, Sonderangebot. Dale tú. Sonderangebot, Sonderangebot. Ok. Das ist günstig, das ist sehr günstig, das ist super. ¿Qué quiere decir? Eso es como barato, eso como llamativo, es muy, como, está muy bien. Está muy bien. Eso está favorable, muy favorable, es buena, es una buena oferta, ¿no? Ahora, das ist billig, so, so, das ist billig, so, so. Está medio que, está razonable, ¿no? Bueno, la explicación correcta es, eso es barato, pero es un baratijo. Entonces... Precio bajo, pero mala calidad, ¿no? Precio bajo, mala calidad. Ok. Das ist teuer, das ist sehr teuer, das ist zu teuer, ¿quiere decir? Que está caro, muy caro o demasiado. Demasiado caro. Muy chévere. Ok. Bueno, vamos a pasar ahora a... ¿Quieres leer esto? Un momentico. A ver. ¿Completo? Sí, se trata de dónde está la localidad del apartamento, en qué parte se encuentra si estás buscando un apartamento. Dale, por favor. Zentrale, ruhige Lage, günstige Lage, zum Einkaufen, zur Schule, zur Arbeit. Lage in Grünen, Lage sieht nach Zentral, Lage sichere, ruhige Nachbarschaft. Bueno, se trata cuando estás buscando una... Muy bien leído, muy bien leído. Vamos ahora donde Albertina, por favor. Albertina, ¿quiere leer cada sí. palabra una vez y decir en español qué quiere decir, por favor? ¿Ok? Sí. Sí. Centrale, ruhige Lage. Lustige Lage zum Einkaufen. Lustige Lage zur Schule. Lustige Lage zur Arbeit. Lage in Grünen, Lage City nach Central, Lage sichere ruhige Nachbarschaft. Muy bien, magnífico. Ahora vamos a tratar de decirlo en español. La central, o sea, Lage, zona central, céntrica. Zona central, central. Sí. Ruhige Lage is zona tranquila. Tranquila, calmada, tranquila. Muy bien. Günstige Lage zum Einkaufen es un sitio favorable o conveniente para las compras. Exacto, para hacer compras, muy bien. Ajá, Schule es el sitio favorable o conveniente para la escuela, para el muy colegio. Bien. Y Arbeit es el sitio favorable para el trabajo. Exactamente. Sí. Okay, bueno, estará cercano, algo así, ¿no? Ajá. Muy chévere. Ok. Y ahora. Lage in Grünen es localidad en áreas verdes. En áreas verdes, muy en chévere. Verde. Lage nach Central es localidad en la ciudad cerca del centro. Muy bien. Y la última es una localidad segura. Una localidad en un vecindario. Sí. Tranquilo y seguro. Muy chévere. Magnífica, magnífica traducción, buena pronunciación, muy chévere. Bueno, para que Isa y Shirley se den cuenta de qué se trata, voy a salir un momentico aquí de esta presentación para que vean. Miren, esos son pequeños textos, son unos 16... unos 22 textos que se refieren al vocabulario que necesitas cuando vas a buscar un apartamento o una pieza para compartir o una casa para tu familia.
que dónde queda, de qué tamaño, cuánto cuesta y todo, ¿no? De eso depende de la ciudad. Vamos a darle la oportunidad a Verónica que lea un cuadro que es de ellos, de los más dificilitos de todos, pero vas a leer solamente la parte de la izquierda. Vamos a tener la oportunidad y yo te voy a ayudar con mucho gusto. Déjame ver, aus, actuelle folie. Entonces, vamos a leer la parte izquierda, que eso se trata ahora de los gastos para el apartamento, ¿ok? Se gasta el gasto mensual. Verónica, dale, por favor. Dimite. Dikalt mite. Quadratmeta. Mal. Euro. Perfecto, quadratmeta mal euro. Entonces, metros cuadrados por euros, ¿no? El precio, ok. Entonces, ¿qué dice? La renta mensual fría y caliente. Entonces, se diferencia entre fría es antes de los gastos para energía y agua. Mira, aquí está Heizung, que es Heizung, el uso de Heizung, calefacción y el uso de agua, que son los costos adicionales, ¿no? Esa es la Kaltmiete. Echándole encima los otros gastos, vas a llegar a la Warmmiete, que quiere decir la renta mensual con gastos de energía y de calefacción. Sigue, por favor. Plus Nebenkosten, was ist drin? ¿Voy a explicar? Bueno, entonces, la Kaltmiete es lo que vale metro cuadrado, un precio por metros cuadrados. Encima vienen los gastos adicionales. Gastos es kosten y neben son como adicionales, como al lado, ¿no? Y ahí se pregunta, was ist drin, ¿qué está incluido en eso? ¿Qué está incluido? Tienes que preguntar porque no siempre es igual. Entonces, en algunos apartamentos incluyen algunas cosas. Aquí puse, por ejemplo, agua, uso de agua y uso de calefacción, ¿ok? Entonces, Nebenkosten, was ist drin? Nebenkosten, was ist drin? Verónica? Nebenkosten, was ist drin? Nebenkosten, was ist drin? Wasserheizung, Wasserheizung. Wasserheizung, Wasserheizung. Y ahora se dan cuenta que el artículo para agua es das y el artículo para Heizung, calefacción, es die. Pero cuando se pone una palabra que se compone de dos palabras, aquí quiere decir el uso, los gastos de agua, los gastos de calefacción, toma el artículo de la última palabra, der Verbrauch quiere decir el gasto. Entonces, el artículo que era das Wasser llega a ser der Wasserverbrauch. Entonces, quiero que digas das Wasser, der Wasserverbrauch. Die Heizung, der Heizungverbrauch. ¿Okay? ¿Ok? ¿Entendido, Verónica? Dale, por favor. Das Wasser, der Wasserverbrauch. Die Heizung, der Heizungverbrauch. Y si vas a ver, la penúltima es rayita, lo misma cosa. Strom, que es electricidad, tiene ya el artículo der, pero si le pone Verbrauch, queda en der, ¿no? Entonces sería Strom, der Stromverbrauch. Strom, der Stromverbrauch. ¿Repite? Strom. Está como que es difícil la palabra, ¿no? Ok. Voy a decirlo bien despacito, voy a decirlo dos veces, ¿ok? Strom, der Stromverbrauch. Vuelvo y repito. Strom, der Stromverbrauch. Strom, der Stromverbrauch. Con R. Verbrauch quiere decir barriga. Bauch es barriga, Verbrauch es gasto, ¿ok? Verbrauch, ok.
Strom, der Strom, der Strom verbraucht. Muy bien, ok. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, Verónica, muchas gracias. Yo lo voy a leer y Lorsi lo va a repetir. Yo solamente leo cada palabra y Lorsi trata de repetir idénticamente. Isa, Verónica, Tamara, todas practicando. Pero es Lorsi la que va a repetir, ¿ok? ¿Lista? Dimite, dimite. Dimite, dimite. Die Kaltmiete, die Kaltmiete. Die Kaltmiete, die Kaltmiete. Die Warmmiete, die Warmmiete. Die Warmmiete, die Warmmiete. Die Kaltmiete, die Kaltmiete. Die Kaltmiete, die Kaltmiete. Quadratmeter mal Euro. Quadratmeter mal Euro. Quadratmeter mal Euro. Quadratmeter mal Euro. Nebenkosten, was ist drin? Nebenkosten, was ist drin? Nebenkosten, was ist drin? Nebenkosten, was ist drin? Wasserverbrauch, der Wasserverbrauch. Wasserverbrauch, das Wasser, Verbrauch. Heizung, muy bien. Heizungverbrauch, der Heizungverbrauch. Heizungverbrauch, Heizungverbrauch, der Heizungverbrauch. Muy bien. Die Warmmiete, die Warmmiete. Die Warmmiete, die Warmmiete. No sé. Yo me fui, ustedes se fueron. Usted se fue. Lorsi, ¿sigues? Sí. Ah, perdón, perdón. Perdón, mi internet, ¿no? Es que se me olvidó pagar la cuota. Me van a meter a la cárcel. Ok. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Muy bien. Ahora vamos. Strom, der Stromverbrauch. Strom, der Stromverbrauch. Con M, ¿no? Con M, ¿no? Con M. Ok. Ahora vamos a ir. Internet, Telefon, Versicherungen. Internet, Telefon, Versicherungen. Internet, Telefon, Versicherungen. Internet, Telefon, Versicherungen. Perfecto, muy bien. Vamos a darle la oportunidad ahora a Albertina a leer esto sin ayuda de alguna. Albertina. Ajá, profesor, quería preguntarle algo sí. sobre esto que es muy bueno porque es los alquileres, ¿no? Sí, sí, entonces, los alquileres. Entonces, la primera es el alquiler en frío, ¿verdad? O sea, el frío, sí. que es lo que mide por ejemplo, un apartamento en metros cuadrados. Exactamente. Y entonces lo que quiere decir esto es que el alquiler frío sí. más los neven costes es igual al alquiler tibio, digamos. Sí, con calefacción y con energía y calefacción y agua, ¿no? Ajá, este más este, o sea, Kaltmiete sí. más Nebenkosten, sí. Warmmiete, es lo mismo, gleich. Sí, y como es diferente, se difiere a veces, por eso se pregunta Wasserstrom, que Ajá. está incluido en los Nebenkosten. Ya. Por lo general te dicen, el apartamento cuesta en esta parte de la ciudad, digamos, 11 euros por metro cuadrado. Ajá. Bueno, entonces son 100 metros cuadrados por 11, son 1.100 euros, ¿no? 1.100 más euros. O menos. Entonces, más los Nebenkosten. Uh-huh. Entonces, para tener certeza, vas a decir, bueno, ¿qué hay adentro? ¿Qué están los Nebenkosten? Te van a decir, digamos, Nebenkosten va a ser 200 euros. El ejemplo que puse aquí, ¿no? 200 ya. euros. Entonces, ya. sería la habitación fría, 1.000 euros, con
calefacción y agua, 200 más, 1200. Ya. Yeah. Pero puede ser que la electricidad no esté adentro. Por lo general no está. Entonces es caliente, pero sin electricidad. Entonces, por eso es que toca hacer esa preguntita, base string. Entonces, sí, te van a decir tal y tal y tal cosa. Claro. ¿Okay? Sí, sí. Entonces, llegas a tener el apartamento caliente y con agua, pero encima la va la electricidad, el internet, teléfono, fastidieron. Fastidieron son los impuestos o los seguros, ¿no? Sí. Toca sí. tener algún seguro, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Qué significa Stellplatz? ¿Stellplatz? Ese es, mira, el Stellplatz lo tengo por aquí. Ese es el garaje o Parkplatz. Parkplatz o garaje. Y Stellplatz quiere decir que te ponen un parqueadero reservado, ¿no? Sería incluido, ¿no? Ok. Ahora, Albertina, ¿un pequeño desafío o no? Sí, sí. Desafío. Vamos a... Bueno, su merced, yo sé que usted puede leer esto. De arriba, este cuadrito de la izquierda lo puede leer a, digamos, a 50 kilómetros por hora. Lo lee muy bien, pero yo sé que lo lee mejor si lo pone a 100 kilómetros por hora. Bueno, vamos. Dimite, di calmite, cuadralmente mal oiro. Neven coste, sería plus. Neven coste, basi string, plus basa. Verbrauch, das der Heizung verbraucht, die der, que sería der Heizung verbraucht. Sí, muy bien. Gleich die Warmmiete. Muy bien. Plus Strom der oder der Stromverbrauch. Sí. Plus Internet, Telefon, Versicherungen. Perfecto, perfecto. Bueno, su merced. Ahora una preguntita, Albertina. Ajá. ¿Alguna palabra, no los números, pero alguna palabra que te cause duda, qué quiere decir? No, drink, que tenía duda, es incluir. Y febrau es el consumo, ¿verdad? De agua, sí, por ejemplo. Exactamente, consumo, gastos por. Que es lo que da más miedo aquí, el consumo sí. del agua, por lo menos en... los costos del agua. ¿Qué? Sí, y calefacción, sobre todo calefacción, porque calefacción depende de cómo sea, si es con electricidad, con gas o de qué manera, sí. porque eso puede ser que durante el verano casi no lo sientas, mira, que lo puse con 20 euros, pero en el invierno se triplica. Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esas son cositas para tener en cuenta. Muy bien. Ahora vamos donde Yolandita, por favor, que me lea. Gracias. Gracias. Que me lea esto. Ah, no, esto ya lo leyó lo Yolandita. Yolandita, que me lea las palabras de aquí abajo, por favor, en la derecha. Y vamos a aclarar qué significan. Esto es demasiado, Isa, no te preocupes, que es demasiado complicado para alguien que acaba de comenzar. Pero nosotros estamos haciendo todo esto por pequeños vídeos en el canal de YouTube. Cada texto está elaborado, lo tienen en copia en el canal de YouTube con el audio para que puedan repetir y ahora aprendiendo poco a poco. Entonces, Yolandita, solamente las 5 palabras de la derecha abajo, por favor. Wohnung, Wohnungsbesichtigung. Wohnung. Besichtigung. Besichtigungstermin. Besichtigungstermin. Mein Vertrag mit Kaution. Grundrissplan. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué querrá decir la primera palabra? Wohnungsbesichtigung. ¿Qué querrá decir? Como ir a visualizar el apartamento. Exactamente. Visitar el apartamento, echarle una mirada. ¿No? Visitar. Ahora, Besichtigungstermin, ¿qué querrá decir? Como pedir una cita para inspeccionar el apartamento. Una cita para inspeccionar, ¿ok? Mietvertrag. Viene a ser como el contrato del alquiler. Contrato de alquiler, exactamente. Mit Kaution.
Vas, bedoitet, mit caution. Ah, mit caution. Muy bien, me preguntó en alemán, me encanta. Mit caution bedeutet el seguro que das para el contrato, para la renta. Por lo general te piden dos o tres mensualidades, las tienes de seguro, y al final de cuando termina el contrato te lo devuelven con intereses, ¿no? O lo toman para hacer las reparaciones si tú te escapas para Hollywood, porque te dieron un contrato en la próxima película con Brad Pitt. Entonces escapas y dejas el apartamento algo dañado, lo utilizan para eso. Mit caución es el seguro. Ahora, Grundrissplan. Grundrissplan como una planta que baja. Sí, es el diseño, el ¿cómo se llama? El plano del... Plano. Sí, el plano. Bueno, muy bien. Bueno, niñas y niños, terminamos por hoy. Vamos a terminar con un pequeño ejercicio que lo voy a hacer con Isa, por favor, su merced. Prenda su cámara, prenda su... ¡Ah! Acaba de llegar Katy Cali. No, llegaste hace ratico, pero no me he dado cuenta. Entonces, Isa, su merced, ¿va a ser conmigo? Solamente que quede un poquito clarito, ¿ok? Vamos, prende tu micrófono. Listo. Sin ponerle mucha atención, sin tratar de memorizar nada, rapidito solamente a tratar de pronunciar bien. Oven, oven, unten, unten, oven, oven, unten, unten. Ahora tú. Oven, oven, unten, unten, oven, oven, unten, unten. Magnífico. Forne, 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 forne. Forne, 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 forne. Hinten, 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 hinten. Hinten, 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 hinten. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Red, red, link, link. Red, red, link, link. Geradeaus, geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Abend, guten Abend. Guten Abend. Guten Nacht, guten Nacht. Guten Nacht, guten Nacht. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Perfecto. Katy, Katy, magnífico. Aplauso, muy bien hecho, muy bien pronunciado. Chévere, Isa. Vamos donde Katy, Katy. Katy, Katy, arremedándome también. Ok, arremedándome. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Perdón, perdón, ok. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Bitte sprechen Sie langsam. Bitte sprechen Sie langsam. Bitte schreiben Sie. Bitte schreiben Sie. Bitte schreiben Sie. Bitte schreiben Sie. Bitte wiederholen Sie. Bitte wiederholen Sie. Bitte wiederholen Sie. Bitte wiederholen Sie. Ahora no te voy a decir, no te voy a decir, a ver si adivinas esta palabra. Bitte übersetzen. Bitte übersetzen. Sí, übersetzen, sí, ¿no? Usted, ¿no? Por favor, traduzca usted. Ok, ok. Bitte schlafen. Eso le pasa a los niños. Cuando está molestando, por favor, duerman. Ok. Ok. Vamos a ver si adivina esta. Bitte trinken essen, bitte.
Trinken ese. Me confundí un poquito con estas. Y eso es lo que voy a hacer yo ahora. Me voy a comer, a tomar y a dormir. Hasta mañana, niñas y niños. Muy agradable con ustedes. Danke. Bis morgen. Gracias, profe. Chao, hasta mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, Isa.